Hola amigos, hoy voy a preparar unas costillitas de cerdo que están buenísimas. Me he levantado temprano para ponerlas a macerar para luego comerlas a mediodía. Atención, el zumo de un limón, 4 ajos bien picados, una cucharadita pequeña de comino, 2 de orégano, media de pimienta negra, 1 de sal y aceite de oliva virgen extra. Removemos bien la mezcla y añadimos las costillas. Y hasta mediodía, a la nevera. Vamos a ver. Aquí tenemos las costillitas otra vez. Ya están adobadas, bien adobadas. Esto huele bien. Maravilla. Voy a preparar una cazuela. Aceite de oliva y a marear las costillas. Bueno, la carne está un poco mareadita, la he hecho a fuego medio. Como veis, el ajito no se ha quemado, que no tiene que quemarse, que es lo que interesa. Y ahora llega el momento de ponerle las verduras. Casi medio pimiento rojo. 2 o 3 cebollitas pequeñas. Y una zanahoria pequeñita. Los pimientos y las cebollas en juliana. Y la zanahoria a trocitos muy pequeños. Vamos a dejarlo unos minutillos. Vale, veo que ya las verduritas están un poco pochadas. Voy a ponerle el caldo. 2 vasitos. 1 y 2. Caldo de carne y verduras. Subo un poquito el fuego. Añado una hojita de laurel y como 2 o 3 cucharadas más o menos de tomate frito. Removemos un poquillo. El olor ya es increíble. Buenísimo. Voy a bajar el fuego y a tapar. Bien, esto ya ha empezado a hacer el chuchut, así que ahora una cucharadita pequeña de pimentón dulce. Removemos un poquillo y voy a poner el reloj en media hora. Lleva 1/4 de hora. Hay que comprobar que no se quede sin caldo. Si le hiciera falta, le pondríamos un poquito más, o un poquito de agua. Está bien ahora mismo. Acaba de tocar el timbre de la media hora. Esto está de maravilla. Voy a ponerle un vaso de vino blanco de cocinar y una patata escarchada. Y en media hora creo que estará listo. 15 minutos, voy a probarlo, a ver qué tal. Un poquito de sal le va a venir muy bien. ¡30 minutos! Las patatas están muy enteras todavía. Hay que dejarlo 15 minutitos más ahí haciendo chuchu. Voy a volver a comprobar. Esto ya está perfecto. 3/4 de hora han estado las patatas ahí haciendo chuchu. Voy a servir. Y aquí podéis ver una ración de costilla de cerdo guisada a mi manera. Que aproveche